Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar algo que ustedes ya sabían que íbamos a practicar. Bien. Entonces, empezamos. Buenos días. En el área de matemática, vamos a empezar entonces resolviendo alguna situación problemática. Pero primero, antes de resolver, vamos a ver el propósito del día de hoy. Hoy representaremos números naturales hasta 999. Y el título es Representación de números hasta 999. Bien, bien, ahora vamos a ver al papá. Dice, ¿qué nos compró papá? El día de hoy, mi papá me trajo de regalo una caja de galletas. Tenía una centena, tres decenas y dos unidades de galletas. ¿Cuántas galletas venían entonces en la caja? Pues muy bien, venían 132 galletitas. Imagínense, pero vamos a ver ahora cómo las vamos a representar. No te olvides que también esto nos recuerda a nuestro libro. En la página 113 nos dicen que los números de tres cifras se pueden representar así, utilizando la base 10. Acá en el 643 están representando 643 con base 10, ubicando los números en el tablero posicional, utilizando el ábaco, escribiendo las cifras de 643 y de todos los números que podamos escribir hasta 999, recuerda. Y escribiendo cómo se lee. Acá dice en palabras, pero esto es cómo se lee la cifra 643. Bien, vamos a ver entonces cómo vamos a representar 132 galletitas que el papá les trajo en esa caja maravillosa, ¿no? A los niños en su casita. 132 está acá en cifras. Luego está cómo se lee, 132. Vamos a ubicar entonces en el tablero posicional. Bien, en la unidad ponemos el 2 de unidades, en decenas el número 3 y en centenas el número 1 para poder decir 132, correcto. Ahora vamos a usar base 10. Si solamente es 100, entonces es una centena. Hay una sola tablita de la centena. Y acá tenemos una, ¿no es cierto? Acá está, una sola. Luego tenemos tres barritas de la decena, porque acá tenemos 10, 20, 30. ¿Y cuántos cuadraditos nos vamos a representar entonces con las unidades? Dos. Correcto. Ahora vamos a ver con las fichas del ábaco. ¿Cuántas fichas tendrían que ir en la ubicación de la centena? Una. Correcto. Una de color verde. Y en la ubicación de las decenas, miren, una, dos, tres, igualito. Una, dos y tres fichas rojas que irían en la decena. Para terminar, tenemos que ubicar las fichas en el lugar de las unidades y corresponden dos. Entonces tendríamos el ábaco concluido así. Una ficha de centenas, tres de decenas y dos de unidades. Vamos a utilizar también billetes y monedas. Para los billetes ya hemos escogido, hay varias formas, ¿no es cierto? Ustedes saben, pero primero vamos a ubicar el 100, luego vamos a ubicar tres billetes de 10. 10, 20, 30. Y vamos ahora a utilizar la moneda de un sol. Entonces sería un sol y otra moneda de un sol. Y esa sería una forma. Puedes hacerlo de nuevo usando el billete de 100, pero ahora usamos el billete de 20 y le completamos otro billete de 10. Sería 130. Y ya no vamos a usar la moneda de un sol, sino la moneda de dos soles. Y ahí estaría concluida, ¿no? 132.
También hay otra forma. Acuérdense que tenemos los billetes de 50. Entonces ahí sí tengo que usar dos billetes de 50 para que sea 100. 20, vamos a poner de nuevo 30, tenemos 130 y de nuevo la moneda de 2 soles. Claro que también hay otras variedades que tú las puedes hacer después en tus actividades que vas a tener en la ficha, que vas a desarrollar después. Miren, acá tenemos entonces una actividad que nos viene en el libro. Nos dice, ¿qué cantidad ha representado Irene en su paisaje? Miren, ha hecho una casita grande, dos chiquitas y un arbolito. Observe completa. El arbolito, miren, acá tiene una decena. ¿Y cuántas unidades? Acá está. 7 unidades, que nos da el número de 17 dentro del tablero posicional, ¿no? 7 unidades y una decena. Dice, una casita. Esta es una casita. ¿Cuántas fichas ha utilizado para hacer una casita? Ahí está, ya estamos viendo una plaquita de 10 de centena, es una centena, dos decenas y dos unidades, que nos da la cifra 122, correcto. Muy bien, pero ahora nos dicen cuenta el total de piezas del material base 10. Vamos a tener que empezar con las unidades porque ya estamos observando que hay más de 10. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que encerrarlas para que se conforme una decena. Y nos quedó 3. 3 unidades. Ahora sí contamos las decenas. Vamos a hacerlo por esta vez por la derecha, pero generalmente se representa de izquierda a derecha. Y contamos decenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 decenas y 4 centenas, que nos da la cifra de 483. Ahí está. Irene ha representado el número de 483 con todo su multibásico. Miren, tú también puedes hacer eso y utilizar para que puedas así también trabajar con tu material de base 10. Vamos a recordar lo siguiente. Los números hasta 499, pero recuerda que también es hasta 999, las cifras se lee de izquierda, dice de la izquierda, indican la centena. Acuérdate, la cifra de la izquierda indica la centena. La siguiente indica la decena y la última la unidad. Eso nos acordamos perfectamente. Entonces, este es centena, decena y unidad. Ahora vamos a recordar y vamos a ubicar acá perfectamente. Nos dicen, encierra la afirmación que indica la representación correcta. Sí, acá tenemos cuatro tableritos. De centena vienen a ser cuatro centenas. Dos barritas son dos decenas y un cuadradito que viene a ser una decena. Entonces tú ya sabes, seguro que ya sabes cuál es la correcta, la de arriba o la de abajo. Muy bien, la de abajo hay cuatro centenas, dos decenas y una unidad. A ver, vamos a ver la siguiente. La siguiente tenemos, ¿cuántas plaquitas verdes? Cuatro también. Y tenemos cuatro, no, una, dos, tres, cuatro, cinco barritas. Son cinco decenas y cinco unidades. Correcto. Hemos llegado entonces y hemos descubierto que hay cuatro centenas, cinco decenas y cinco unidades. Muy bien. Vamos a ver entonces los números hasta 999. Y en esta situación problemática vamos a ayudarla a Emilia. Dice, ayude a Emilia a responder la pregunta. La señorita le dice, wow, ¿cuántos chocolates tienes en total? Representa con material base 10 la cantidad de chocolates. Entonces Emilia rápidamente sacó su material base 10 y representó así. Vamos a ver entonces. Contemos. ¿Cuántas plaquitas verdes que de centenas tiene entonces Emilia representadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto, acá justamente nos dicen en
7 centenas hay 700 chocolates. Y en 2 unidades, ¿cuántos chocolates son 2 unidades? 2, correcto. En total, entonces, Emilia, ¿cuántos chocolates tiene? 702 chocolates. Perfecto. Muy bien, entonces ya hemos visto todas las formas que podemos representar. Ahora vamos a hacerles la pregunta. ¿Qué aprendí en esta sesión? Hemos aprendido a representar los números hasta 999. ¿Cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido utilizando base 10, tablero posicional, usando el ábaco y los billetes. Y no te olvides practicar mucho la escritura de los números. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Nos sirve para todo, ¿no? Para toda nuestra vida, para comprar, para poder estar atenta a dar nuestros vueltos, para poder comprar ropa, para ver nuestras tallas, para ver los canales de televisión, para ver los juegos que tenemos también. Y tenemos muchos juegos en donde nosotros utilizamos los números. Y es para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, ahora les voy a explicar la actividad que tienes que realizar en casa. Hemos estado haciendo algunas paginitas del libro. Y por si acaso te pongo todas las que tendríamos que tener resueltas, ¿no? La página 108, 110, 111, 112 y 113 de tu libro. No te asustes porque en algunas es solamente un ejercicio nada más. Luego resuelves la ficha siguiendo las indicaciones y lo que estamos aprendiendo ahorita en el día de hoy. No te olvides de enviar una foto al terminar de resolver tu ficha. Mandarle a la ficha por la plataforma CIANET o las características tareas del curso de matemática hasta el miércoles 19 de agosto. No olvides que no, para que no se te pase la fecha y estemos todos puntuales. Muchísimas gracias por la atención y sigamos cuidándonos mucho en nuestra casa. Quedémonos chicos en su casita, cuiden mucho a sus papás, a sus hermanitos y lávense mucho las manitos. Ya nos estamos viendo entonces en asesoría. Ya nos vemos en asesoría para hacer todas las prácticas y no te olvides de tener tu material para también utilizarlo. Hasta pronto.